¿Y qué espera ahora el próximo encuentro ante Liga Deportiva Juárez? Santos, perdón. Bueno, no, Jason fue una, en principio, una entorsis de rodilla. Obviamente la valoración va a ser más minuciosa cuando le baje la inflamación. Y bueno, el próximo partido que es con Santos, otro rival muy duro de visita, con un entrenador que trabaja muy bien, así que lo tomaremos con la responsabilidad del caso. Última pregunta. Buenas tardes, profe. Nada más nos explica rápidamente el caso de Víctor Bolívar, por algo que venía siendo titular, ¿por qué no se presentó el día de hoy ni siquiera no? Por decisión del... Fernando, la última. Sí, profesor, tal vez quería ampliar en esa pregunta. Hizo variantes que me parecen muy acertadas el día de hoy, tomando en cuenta que al finalizar los primeros 45 minutos saca a José Martínez también. No sé si tenía en cuenta ya que Cartaginés iba a venir con todo al frente para ese segundo tiempo. Y aparte, digamos, cómo darle el trabajo a Carlos Méndez también en sustitución de Víctor Bolívar. Creo que el nombre de Carlos anduvo bien, no me gusta hacer valoraciones individuales, y los cambios fueron necesidades tácticas con jugadores que están, que se han aplicado mucho, como Juan Vicente, Víctor Gutiérrez y luego Julio Castante, que entraron al partido con la intensidad que había que entrar. ¿Lo preocupa eso de Jason? Me preocupa como cualquier jugador de la planilla, ¿verdad? Es un jugador que para nosotros es titular, pero está demostrado que tenemos cómo suplantarlo. Gracias.